Molaro, ¿sos inocente? ¿Tienes algo para decir? Permiso. ¿Qué pasó aquella vez? ¿Qué ha pasado esta mañana? Bueno, le hicieron la imputación e hizo ejercicio el derecho de abstenerse. Hasta tanto yo hablé con él, conozca los hechos, conozca la persona, recién la conocí. Analicemos las imputaciones que hay, la prueba abundante que hay, porque ya el expediente tiene dos cuerpos. Por lo tanto, tengo que venir a leerlo a ver qué ha pasado. La prueba, en principio, tiene que hacerse en presencia de la defensa, si no es una prueba nula, porque se hace unilateralmente. Por lo tanto, la prueba que me interesa, yo voy a pedir que se reproduzca, así adquiere legitimidad. La defensa cumple un rol fundamental y tiene igualdad de armas con el fiscal. Igualdad de armas quiere decir tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, tanto el fiscal como la defensa. Yo diría más la defensa. Doctor, por lo que usted habló con los papás de Molaro, ¿ellos creen que es inocente, que es culpable? ¿Qué explicación da a toda esta situación? No, yo he hablado, ellos me han encargado, no hemos analizado el hecho porque ellos tienen tan desconocimiento como tengo yo. ¿Pero sabe que está acusado del homicidio? Obvio. ¿Está derivado en la unidad penal o sigue en alcaldía de tribunales? No, ha sido derivado en la unidad penal. ¿Cómo? Entonces él se abstiene de declarar, ¿qué es lo que dice concretamente? Simplemente no declara. Claro. Le dice el juez y le pregunta, ¿usted tiene derecho constitucional de declarar o no declarar? Si no declara, no significa nada respecto a su culpabilidad. Esto lo dice el Código Procesal Penal, lo dicen los manuales de derecho constitucional, lo decimos todo el mundo. Y ustedes los periodistas deben saber mejor que cualquiera. Doctor, que la persona tiene derecho a... ¿Pide la ampliación de indagatoria en este sentido? No. Veremos los hechos. Yo desconozco totalmente las circunstancias. ¿Usted va a acompañar el pedido de la querella de que se disponga la prisión preventiva por el tenor del delito porque él estuvo prófugo? Usted nunca le pide a la defensa que haga un acto contrario a su defendido. ¿Cómo siguen los pasos ahora? Bueno, ahora va a seguir la prueba. Mañana hay testimonio, hay tres testimonios, decimos, hemos sido convocados. Ya ahí voy a tener que venir para ejercer el control de los testimonios. Eso es. ¿Va a pedir la excarcelación entonces por lo que me dijo anteriormente? No, eso es en su oportunidad. Hay que ser oportuno. Nunca hay que adelantarse a las posibilidades. ¿Se secuestró el arma finalmente? ¿Se secuestró el arma? No conozco absolutamente nada del expediente. ¿Vas a volver a declarar?